Cartagena vivió un nuevo y poco conocido evento deportivo este fin de semana. El Cangoyom se tomó la heroica con más de 500 personas para ser partícipes de un encuentro de esta disciplina deportiva o recreativa que de a poco se toma varias ciudades del mundo. Importante porque estos eventos internacionales se han hecho en otros países como España, Bulgaria, Estados Unidos. Y bueno, es el primer evento en Colombia a nivel internacional de Cangoyom. Que hayan puesto los ojos en nosotros quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y que la comunidad está creciendo en Colombia. Cartagena es considerada una ciudad llena de eventos de todo tipo. ¿Pero qué la hace tan atractiva en esta ocasión con el Cangoyom? Cartagena se ha convertido en la capital de Cangoyom en Colombia. Estando aquí nosotros como distribuidores exclusivos de Cangoyom, desde aquí hemos podido permear a todas las ciudades, inspirar a todas las ciudades. Cartagena es la cara más linda de Colombia y desde aquí, bueno, hemos crecido tanto. Esta práctica deportiva nació en Suiza y rápidamente saltó a Rusia, España y varios países de Europa para luego llegar a Brasil, señalada potencia de este salto en canguro. En Colombia los practicantes se encuentran por millones y muchos estaban este fin de semana saltando en Cartagena. 500 participantes aquí de todas las ciudades de Colombia, vino gente de Bogotá, Cali, Valledupar, Medellín, bueno, muchas ciudades, Yopal, Villavicencio, bueno, muchas ciudades de Colombia que ya tienen Cangoyom en sus ciudades, están aquí con sus clubes. La idea es seguir impulsando este deporte y el hábito de la recreación en toda la ciudad. Todos a saltar.